the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Estamos en el certamen argentino de motociclismo en San Guillermo, novena fecha que ya se corrió y que ustedes ya la semana pasada estuvieron viendo, por ejemplo, la categoría 125 grados y la categoría 450 internacional. Hoy le vamos a mostrar cuatro finales. La primera, la 110 menores. Le vamos a mostrar 110 mayores con la victoria de Fabio Ventroni, el Totorense, el campeón de la categoría. La categoría minimotos, donde hay un piloto de nuestra región, como es Franco Carrizo, de Bernardo Irigoyen como protagonista. Y le vamos a mostrar la categoría 125 internacional, que, le voy a ser sincero, fue una de las grandes finales en San Guillermo junto con la 450. Y esta es muy interesante, la final de 110 menores, porque se corrió en San Guillermo. Y el podio fue completo para la localidad. Es decir, los tres pilotos que se metieron en el primero, segundo y tercer puesto son locales. Estoy hablando de Norberto Villalba, piloto de la máquina número 7, que además tiene la mecánica galvense. Tiene a Juan de María, el futuro papá, que fue el responsable, es que Norberto Villalba, obviamente, y el responsable Villalba arriba de la moto, de quedarse con la victoria en competencia. Mientras tanto, lo vemos en la lucha a Emilio Rodríguez, el de Concordia, con otro concordiense, con Juan José Coduri, con la máquina número 2, y con Emanuel Sastre, el piloto de James Cray, el 1, el 2 y el 21, detrás de el de Freire, Gonzalo Delgado, un piloto con un apellido muy pesado en el certamen argentino de motociclismo por los títulos, hijo de Carlos Delgado, el máximo campeón del certamen argentino de motociclismo. La lucha estaba puesta en el quinto, sexto y séptimo puesto, porque arriba la cosa era para los locales, era para los sanguillermenses, para Norberto Villalba, uno, para el que marchaba en la segunda ubicación, Ramsés Zamora, piloto local, y para Sebastián Mancilla, el otro de San Guillermo, el 7, el 16, así lo vemos a Ramsés Zamora y a Sebastián Mancilla. Mientras tanto, la lucha estaba atrás, con Augusto Gietti, el piloto de Villa Concepción del Tío, con Franco Bertolini, el de Colonia Aldao, Martín Verdoy, el piloto de Las Varillas, Emilio Rodríguez, el de Concordia, Emanuel Sastre, el piloto de James Cray, Gonzalo Delgado, Eric Tolesco, Juan José Coduri. Fíjense la lucha atrás de Villalba, de Zamora y Mancilla, todos pilotos que ya ganaron en 110 menores. Caso Gietti, caso Emanuel Sastre, y caso Eric Tolesco y caso Juan José Coduri. Cuatro pilotos que ya ganaron este año en 110 menores estaban peleando, pero del séptimo puesto para atrás. ¿Cómo avanzaron el resto de los pilotos? Entre ellos los locales, los que estoy mencionando. Norberto Villalba, el piloto de el piloto número 7, que ganó en Suardi y después por técnica no pudo quedarse con la mayoría de los puntos por haber ganado la competencia. Bueno, se estaba quedando con el triunfo en pista, se estaba llevando, en realidad se estaba dejando en San Guillermo la victoria, pero no solamente la victoria, sino también el segundo y el tercer puesto. En la primera ubicación Villalba, segundo Zamora y tercero Mancilla. Iba a ser podio local. Las series, le cuento, las series fueron para precisamente Norberto Villalba y Lucas Sanabria, los que ganaron la primera y la segunda serie. Último giro, última vuelta para el local, últimos metros para el Moshi Norberto Villalba, máquina número 7, para quedarse con la victoria, para volver a ver bandera de cuadros y poder festejar en lo más alto del podio y dejar en su pueblo el triunfo. Fue victoria para el Moshi, seguido de Zamora, Mancilla, Augusto Gietti, Franco Bertolini, Martín Verdoya, Emilio Rodríguez, Emanuel Sastre, Gonzalo Delgado y Eric Tolesco, los 10 que sumaron puntos, los 10
mejores de la novena final del año en San Guillermo, novena del certamen argentino de motociclismo. ¡Ha logrado el triunfo! ¡Fue el segundo! ¡Vamos!